vamos a ver cuántos huevitos tienen las gallinas el día de ahora, padre. Hola, ahí están las gallinitas, mira las gallinitas. Y los nopalitos, ¿qué hace que los pusimos? Estos nopalitos ya, miren, ahí va ya. Ahí van dando ya sus penquitas nuevas. Aquí pusimos una naranjita. A ver cuánto tiempo se nos logra. A ver si no. A ver si todavía vive el lidejón de aquí a allá. Si no, tú te quedas con estas naranjitas, padrecito, ¿eh? No pare la trompa, padrecito. A ver, apá, unos ojitos aquí a la chica, unos ojitos. Ahí está. Bueno, ¿cómo la ves si empezamos sacando los huevitos, padre? El día de ahora también pusimos este árbol de mora que está aquí. Vamos a ver si se nos logra. Pero como este niño viene desesperado, hay que... Mírala, mírala, padrecito. Órale, dime si hay huevitos, padre. Ahí está, padre. Vamos, véngase. Véngase, padre. Padre, uno de los dos se va a quedar sin desayunar. Hay un huevito nomás. ¿Te lo comes tú o me lo como yo en la mañana, padre? Mira nomás. Qué tristeza. Se pone bien triste este niño cuando no encuentra los huevitos. Ahí está Mr. Pancho, mira. Ese es Mr. Pancho. ¡Padre! ¡Padrecito! Ahí está saludando a Mr. Pancho. Mira, pa. Aquí tenemos uno, padrecito. Mira. Ahí se va a poner contento, ya verán. Mira. A ver, apá, a ver. ¡Que mira! ¡Un huevito! Ahí está. Ahí está contento, porque ya va a desayunar, va a desayunar. Ahora vamos a ver qué hay acá con las otras gallinitas pony. Vamos, padre, véngase. Sígame, padre, vamos. Vamos, vente, vente, córrele, córrele. Córrele, apá, vamos, vamos. Padre, vamos. Eso. Vamos, gente, a ver si hay huevitos aquí. Ay, es el gallo. Véngase, padre. Mira, pa. Vamos a ver si hay huevitos. Vente, padre. Vamos con las ponis a ver si estas sí tienen huevitos. Vamos a ver. A ver, pa. ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay, padre? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde está? Sí. Mira nomás, ya se hizo para el desayuno. Oh, acá está otro, padre, mira. Padre, mira nomás. Hola, hola, no, así llega él saludando a todos los animalitos. En la mañana y en la tarde. En la mañana me ayuda a darle comida a los caballos, a la tortuga, a los becerros y a los perros. Y llega saludándolos. Hola, hola, mírenlo, mírenlo. Hola, dile, padre. Vámonos, padre, vente. Anda saludándolos todavía. Hola, dile. Vámonos, toma, toma el huevito. Mira, ven, toma. Apá, toma, toma. Hola, hola, ya los saludaste a todos, hombre, toma. No sé por qué, pero es muy curioso que nomás con estas gallinitas así se las lleva correteándolas. Padre, vámonos, tenemos que ir con la tortuga todavía. Ya me voy yo. Ya me voy. Hola, sí, ándale, te va a saludar. ¿Qué, apa? ¿Qué? 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 ¿Qué, apa? ¿Qué? ¿Qué, apa? Vente, ándale, vámonos ya, travieso. Toma. Vámonos, vámonos. Hola, ándale. ¡Apa, se fue! ¡Vamos, vamos! Agárrala, pa, agárrala. Agárrala, agárrala.
ahora lo que vamos a hacer, vamos a comer, vamos a cenar, papá, vamos a cenar un huevito. Espérame, padrecito, espérame, padrecito. Mira. Así. Mira, qué rico huevito, mira nomás. Una poquita de sal, padrecito, mira. Órale. Órale, padrecito, órale. ¿Qué pasó, papá? ¿No te gusta? ¿No parece de rancho, padre? ¡Qué rico! Toma, padre. Toma. Bueno, antes de darle comida a los animales, vamos a pegarle una paseadita aquí a este pequeño aventurero con Mr. Pancho. Mr. Pancho, ¿listo? Espérese, padrecito, espérese. Ahí voy, padre. Deje traérselo. Ahí espéreme afuerita, ¿ok? Ahí espéreme. Fíjese cómo es el asa. Hizo el día ahora, así que vamos a irle a dar un poquito de comida para empezar a Mr. Pancho y luego nos vamos con la güera. Vamos, padrecito. Órale, ahí te va para que agarres energía otra vez. Mira, aquí quedó más, mira. Órale, Mr. Pancho. Ahí está. Ahora vamos a traer más para la güera. Y luego nos vamos ya con las avestruces. Ahí, espérame, padrecito. Voy a agarrar un poquito de paca aquí para darle a la güera. Y luego hay que llevarle a los becerros también, padre. Ahí voy, padre. Ahí voy, padre mío. Órale, güera. Ahí está. Lista. Otro poco a los becerros. Ahí la va deteniendo él, mire. Ya le va cayendo encima aquí. Ahí le vamos a echar a los... Ahí les va, chicos. Órale. Vamos, padrecito. Vamos, padre, vente. Mire. Miren la vida del rancho, miren. Quítese las botas, padre. Quítese las botas. Mientras no haya serpientes, no hay ningún problema. Vamos a ver cómo están estos animalitos. A ver cuánto han crecido. Vamos a ver. Hola. Hola, dile, padre. Mira, padrecito. Mira qué bonito este, mira. Mire qué bonito, mira. Hola. Hola. Mira nomás. Qué hermosura de la vida. Mira nomás. Qué preciosura. Ahí está, padrecito. Qué padre. Vámonos. Vámonos, padrecito. Este es el más mansito. Este es el becerrito. Vámonos, papá. Vámonos. Ahí está. Vamos a ver si es cierto ya que crezca más el becerrito, a ver si se va a dejar que se le suba. ¿Qué? ¿Todo bien, apa? No, hombre, si este no le tiene miedo a nada. Vámonos, vamos para adelante, gente. Mira, mira nomás. Hermosura de la vida. Vamos, padre. Vamos con las garzas ahora. Vamos con las garzas. Vamos a poner el sombrerito aquí mientras, ¿eh? Porque está llegando la tarde. Mira nomás quién llegó aquí.
Maggie, qué bonita la Maggie. El día de ahora cumplió 4 meses la Maggie. 4 meses y miren el tamaño que tiene. Nació el 14 de febrero, día del amor y la amistad. Venga, chiquita. Ah, vamos a traerle comida a la, a las avestruces. A las garzas lo que le damos de comida es maíz molido con un poco de sorgo y poco de trigo. Esto es lo que le vamos a dar de comida, es lo que comen ellas. Ya les he echado fruta, verdura, zacate, alfalfa y no quieren nada más que pura semillita molida. Ahí vamos. Mira nomás, padrecito, qué hermosura de la vida. Hola, chiquita. Hola. Miren nomás, qué bonito animalito. Miren nomás. Un día, padre, cuando ya esté grandota, te vas a subir arriba. Miren nomás, qué hermosura de la vida. Toma, ándale. Hola. Mírala, mírala. Salte. Salte tú porque te van a... Mira, padre, mira, mira. Bueno, vamos a echarle comida primera. Ahí está. Ahí está, mira. Vamos a echarle la comidita aquí. Y aventamos el bote para allá. Ahora sí, padre, ¿qué te parece si le jugamos una carrera? Vámonos, papá. Una vez más. Vámonos, vámonos. Vámonos, padrecito. Vamos a jugarle unas carreras. Vamos a jugarle unas carreras a esta. Ahí está. Cógelo, papá. Cógelo, papá. Cógelo. Hombre, está bien ligera, padre. Está bien ligera, padre. Ahí está. Vámonos. Están tan mansitas que ya, miren, la Maggie ya no le hace nada. Están muy mansitas estos animalitos. Unas hermosuras de la vida. Unos encantos de la naturaleza. 10 meses ya. 10 meses, no sé cuánto le faltará todavía para seguir creciendo esta. Es la parejita, hembra y macho. Miren nomás. Qué cosas tan maravillosas hizo la vida. Muy mansita, muy, muy mansita están. Esta es un poquito más rebelde. Y aquí Jerónimo esperando para la próxima aventura. Vamos a meter las gallinas porque si no, llega algún coyote por ahí, entonces sí. Se van a acabar los huevitos. Métanse, muchachas. Ándale. Métanse. No, hombre, muy alegre ustedes, ¿no? Métanse. Hola, Evelyn. Hola. Aquí andas, Evelyn. Mira, 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 mira. No, no quiso ahora, hasta mañana dijo que ahora estaba de descanso. Oh. Y ayer le pregunté también, dijo que estaba de descanso. ¡No! ¡Hey! ¡Hey! ¡Maggie! ¡Maggie! No, no. No, Maggie, ¿qué pasó? Ándale, tienes que imponerte a esto, no a hacerle daño a las gallinas. Ándale. Puro jugar tú, órale. Vente. Ahí está, ahora sí, métete. A ver si es cierto. Unos pocos de los árboles que pusimos aquí, el compa Damián y yo. Ahí atrás pusimos un árbol de naranja, la neighbor. Aquí pusimos albercoqui. Aquí pusimos un árbol de manzana. Acá pusimos el limoncito que les digo. Este limoncito es el limón mexicano. Ya tiene bastantes limones. Aquí está otro limoncito mexicano. Este es el limón amarillo. Y acá tengo otro limoncito amarillo. Esta es una toronja. Esta es una naranja. Es muy, qué curiosa es la naranja esta. Miren. Esta naranja, no sé si ustedes la habían visto. Es naranja de sangre. Ahí está la naranjita, miren.
naranja dulce, naranja de la costa de Hermosillo. Y aquí un arbolito de durazno, vamos a ver si se logra. Por aquí está uno de manzana, también vamos a ver si se logra. Aquí tenemos un limoncito, ese limón verde oscuro. Creo que este le llaman lima, le llaman acá. Este aquí está otro de naranja, la neighbor, la del ombligo. Y aquí está otra de ombligo. Aquí un arbolito de guayaba. Y aquí está otro arbolito de guayaba. Pongan atención a estos arbolitos porque aquí es muy raro de ver. Así que esto probablemente voy a estar poniéndoles una sombra para que se logren en el frío y en el calor. Aquí tengo algunas cuatro matitas de granada, que son granadas de México, granaditas esas blancas, rositas, que son muy dulces. Y pues aquí está la sombra esta. Y ya próximamente, más adelante, vamos a andar haciéndole aquí un landscape, vamos a hacerle aquí una, para ponerle plantas y un desierto. No sé todavía si vaya a poner por aquí alguna carreta, pero aquí en Arizona ya no hay carreta. Entonces tengo que ir a otro estado. Si por allá donde vives tú sabes de alguna carreta que haya por allá, házmelo saber ahí en los comentarios y vamos por ella hasta allá para ponerla ahí en medio. Así que también tengo pensado poner un alce gigante de bronce ahí, a ver si se nos da. El día de ayer, lo que pasa aquí que hace muchísimos vientos, mucho viento aquí, mucho viento. El día de ayer hizo un viento, fíjense, le voy a platicar un poquito antes de cortar porque van a decir, no, ya la estaba haciendo larga, viejón. Me acosté un rato en la sala el día de ayer, terminé de editar y quedé cansado. Me quedé dormido como una hora ahí en el sillón, ¿no? Y me pongo a divisar las montañas aquellas que están allá. Y así me quedo dormido ahí en el sillón ya relajadito. Cuando me despierto y miro hacia afuera y que no está el brinca-brinca, es el trampolín, dije, ¿qué pasó? Y me levanté del sillón rápidamente y resulta que estaba en aquel lado del cerco. En aquel lado del cerco se lo llevó el viento. Y esos son los vientos que hacen aquí. Por eso es que ese trampolín ahora, el día de mañana, se lo va a llevar Damián. Se lo regalé para que él brinque allá y haga un poquito de ejercicio y a ver si baja la panza. Bueno, pues esta es la vista que va a haber de aquí de las alturas de este trampolín. Aquí se va a poder disfrutar de la metidita del sol. Y como pueden ver, todo así, todo al lado que el de allá. En esta parte aquí así ahorita no hay nada, pero es pura siembra. Todo esto, pura ranchería. Y allá se alcanzan a ver las montañas. Ahí en esas montañas es donde vamos a hacer algunos de los videos. Así que, pues muchísimas gracias, mis amigos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en el siguiente video. Cuídense muchísimo. Ya saben, no hagan cosas malas que parezcan buenas porque después vienen las consecuencias.